jovencito. Comienza a tirar la pierna y estuvo trabajando en el tiempo. Thank you.
e informamos que a pesar de lo que viene la calle de lucha, todo se encuentra relativamente bien dentro de lo que puede ser algo mucho peor. Hacemos acá, nos acaba de avisar nuestro jefe de seguridad de que Ponce se encuentra, bueno, relativamente bien, adolorido debido a la increíble lucha que acaba de dar por la gente. Bueno, y como dice el país, la pena del fútbol se pasa con fútbol, pero acá les digo, la pena de la lucha libre se pasa con más lucha libre, así que nos vamos con el siguiente combate, el tercero de nuevo le hace de buena lucha libre. Esta tercera lucha es la lucha de Gus contra Dagur y está basada a una caída sin límite de tiempo, haciendo su entrada al ring con un peso de 87 kilos, 1,75 centímetros de altura, oriundo de Valparaíso, con ustedes, ¡vamos de carajo! El futbolista de Alex Thank you.
¿Con quién está el